Excuse me, IL airline. Number 9, security. Oh. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy les quiero dar unos tips para que ustedes no cometan a estos errores si ustedes viajan, o también en un futuro cuando ustedes tengan un viaje y usan a esos tips, ¿eh? Que no les pasa lo mismo que le pasó el Morales. Mira, gente, que no te pasa lo mismo lo que le pasó al Morales del último viaje de Chicago a Houston, Texas. Yo sé que este video nadie me preguntó, nadie me dijo: Morales, cuenta sobre tu viaje. Morales, ¿cómo te fue en el avión? Morales, ¿cómo te fue en el viaje? Yo sé que nadie me preguntó, pero yo les vengo a contar. Los que quieren saber del chisme, los que quieren ver el Morales en acción, y también si les gustan los videos del Morales, no se olviden dejarle un buen likeazo por ahí. Y si no han suscrito, suscríbete, camarada. ¿Qué esperas? Es totalmente gratis y es un gran apoyo al Morales, ¿eh? Bueno, ¿qué me pasó del viaje de Chicago a Houston? Miren. A las 7:30. Iba a ser a las 8. Y tengo un vuelo a las 9. A la mierda. Bueno, vámonos si alcanzo. Si no, ni modo. No, no, pues son como las y acá. Estaba buscando la otra tarjeta, la que lo tenía ayer. Yo tenía el vuelo a las 8:40 y me desperté a las 7:40. Ya solo faltaba una hora. Una hora. No, crack. Ya estaba frito. Ya me cargó el payaso. Y tenías que estar 2 horas antes en el aeropuerto para que tú haces las cosas con calma, para que tú haces las cosas
relajado, tranquilamente, y yo estaba despertándome a las 7:40. Ya solo me quedaba una hora y no he hecho mi maleta todavía. No he recogido mis cosas, empiezo a recoger mis cosas, boom, boom. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Métete la mochila y vámonos. Y tomo un Uber. Bueno, gente, vamos a intentar todavía. A ver si llegamos. El Uber llega en 2 minutos. Pero estamos en contra del tiempo. ¿Estoy seguro? No creo. Yo digo, estamos en contra del tiempo. Por suerte si voy a poder. Pero no creo. Estoy en contra del tiempo y una hora con 15 para abordar el vuelo. Pero no creo. Ese Uber, chingada madre. ¿Cómo que chingada vas a dar vuelta ahí, güey? No. Vaya a dar vuelta allá. Me voy en el aeropuerto. Llego en el aeropuerto. Bueno, gente, ya llegamos. Verga, quita esa lata. Ya nos fuimos. Verga, si era eso. Bueno, vámonos. Excuse me, L9 security. Ese día me tocó fácil porque no había tanta gente. Estaba como medio vacío en el aeropuerto. No, yo dije no. Yo de ese momento que me levanté, ya lo daba por perdido el vuelo. Ya yo dije, no voy a llegar. Ya solo me quedaba una hora. No he hecho mi maleta, no he ido en el Uber, no he llegado en el aeropuerto, no he pasado TSA o seguridad. Thank you.
A correr. A correr. A correr, Roma. Siete. Siete. L9. It's over here, man. It's okay. Oh. I'm on the time. Yeah, tiempo. Mire, les enseñé la hora ya. Que son a las 8. A las 8 y 9 llegué. Wow, no me tardé tanto. Like to line up our pre-boards for Houston Flight 519. Pre-boards are guests traveling with children under the age of 2. Active military personnel and guests needing assistance on the jet bridge. Ya está, ya está Orlando, ¿eh? No, hombre, me voy al baño, al adentro. Ya está ahorrando. Wow. No respiro. Bueno, pues yo sé que no es tan caro, yo sé que no cuesta tanto otro vuelo, 150, $200, pero es dinero, gente, tampoco soy millonario, tampoco a mí me sobra el dinero, no, pues no, todavía no, todavía falta llegar a esos extremos que uno dice, si pierdo vuelo, no pasa nada, no pasa nada, no, todavía falta llegar. Falta. Bueno, gente, ya estamos yendo en túnel. En el túnel ya no me salen las palabras, pero vámonos. Bueno, gente, llegué destrozado. No se sabe lo cansado que estoy, pero aquí vamos. Estamos en Houston, en el aeropuerto, y vámonos a la casa
a descansar. Bueno, yo creo que yo me despido. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les gustó, espero que les hizo entretenido. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo.